Hola, mi amor lindo. ¿Cómo estás, Rodri? Bien. En la tarde lo voy a enviar por correo a sus papás, pero es el mismo. Entonces dice Colegio Evangélico La Patria, proyecto final, segundo primaria, ciclo escolar 2020. El tema del proyecto va a ser mi obra de arte. Los cursos, lengua maya y valores. Este proyecto va a ser integrado, ¿oyeron? Vamos a trabajarlo en las dos clases. Quiere decir
que la nota que saquen en lengua maya va a ser la misma que en valores. ¿Oyeron? ¡Lo escribimos! No, no lo escriban, mi amor lindo. Dice descripción del proyecto. Ah, perdón, la fecha de entrega va a ser el jueves 13 de agosto. Van a tener 8 días para poder realizar el proyecto. Ahora dice descripción del proyecto. El proyecto será integrado con la clase de valores. Debes de realizar un dibujo sobre una caja de cartón de cereal reciclado. Al momento de realizar tu dibujo, debes de pensar en una idea innovadora, donde tú seas el propio autor. Se te dará una serie de ideas para que trabajes tu dibujo, pero debes de aplicar como tú quieras. Debes de tomar en cuenta todos los colores vistos en Cachiquel e identificarlos. Los materiales que debes utilizar todos deben de ser de tipo reciclaje. A continuación se te mencionan algunos materiales que puedes utilizar y se te adjuntan link de videos de cómo puedes utilizar cada material. Materiales, cáscara de huevo, rollos de papel higiénico, caja de cartón. Y si se dan cuenta, aquí están los dos links donde les explican las técnicas. Luego dice, a continuación aparece la herramienta de grabación que se utilizará para aplicar tu trabajo. Recuerda tomar fotografías de todo el proceso del proyecto, ya que será la herramienta que subirás a la plataforma en un momento. El contigo, si buscas una idea innovadora, está sobre un pedazo de cartón. Originalidad del título, que sea en los capítulos sobre arte. Materiales solicitados en el proyecto. Dice, tiempo. El proyecto es entregado en la fecha establecida. No se va a calificar el momento de entregar. ¿Vieron? Ahora sí, Susel, dime cuál es tu pregunta. Es que no, lo que yo sé que realizar es eso, pero no sé, es lo que hacer en la computadora o tenemos que imprimir, ¿cierto? ¿Qué cosa es imprimir? De lo de eso, de... Eso es imprimir, para que se lo diga, ¿no? Eso es un dibujo, como un dibujo, como un dibujo. Oye, para eso ya le voy a presentar todo la cabeza, Miss, pero si lo imprimimos no vamos a poder ver los videos. Ajá, exacto. Entonces te voy a mostrar esta. Esa hoja tiene que ser solo una guía, mis amores. Ahora miren, ¿se recuerdan que ahí se mencionaban rollos de papel higiénico? ¿Se recuerdan? Uno de los materiales sí. Eran rollos de papel higiénico. Ahora miren cómo los pueden utilizar. ¿Miren? Hola, ¿qué tal? Soy Mónica y vamos a hacer hoy unos sellos caseros para los niños, como veis, con tubos de papel higiénico. Sí, reciclamos un poquito. Voy a hacer para empezar un corazón, como veis, doblando el tubo en forma de corazón. Presiono un poquito en la parte del medio, a lo largo, para hacer la parte de arriba, y en la parte contraria voy a apretar para hacer el piquito del corazón de abajo, a lo largo de todo el tubo, para que puedan usar los dos lados si quieren. No hace falta pintar el tubo ni nada, así directamente ya se puede usar. Te doy una idea para hacer un trébol, que es colocar 4 corazones como este que acabamos de hacer, así juntitos y atados con goma elástica, con celo o con, por ejemplo, washi tape. Aparte del corazón puedes hacer un círculo, que ya viene el tubo, un triángulo, un cuadrado, rectángulos, óvalos, cualquier forma que quieras. El tubo para hacerlo es y hacer las dimensiones de los otros. Vamos a ver si podemos los extremos. Voy a hacer los extremos de manera que no. Mariano, no te preocupes. No lo voy a hacer solo una cosa así. Claro, no lo puedo hacer. 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 ¿Y? Miss. Voy con Saúl primero. Miss, ¿es obligado usar los materiales que te dijeron? Sí, tienen que ser todos de reciclaje. Pero si se dan cuenta, pueden usar témpera, mis amores. En el primer video ustedes vieron... Tienen que mandar ese video. Sí, ahí va en el proyecto, ya va. Ahí estaban los dos links. Uh-huh. Ah, bueno. Dime, Ricardo, Saúl. Dime. Espero también podemos hacer lo que estaba Saúl. En el video. Permíteme, voy con Saúl. Dime. Podemos hacer como una cosa bonita, pero que funcione. Ajá, o sea, puedes hacer tu dibujo y utilizar esa técnica para colorear. Entonces ya sé qué voy a hacer. Sí, dime tú, Susel. Yo voy a hacer como un carrito bonito. Miss, es que mi pregunta era de que
podemos hacer lo que nos aparece en el link que usted nos enseñó. Ajá, sí, por eso. Les voy a, voy a ver si les puedo enseñar el otro, ¿vieron? El otro que se utiliza, este, cáscara de huevo, ¿vieron? Sí, eso lo vamos a hacer el de nuestra casita. Sí, ese va a ser proyecto para su casita. Espérenme que quiero ver si les puedo compartir el otro video. Yo tengo una duda. Sí, Naomi. ¿Tenemos que hacer lo que hicieron en el video o otra cosa? Pues puedes, mi amor lindo, utilizar eso. O ahorita te voy a compartir yo otro. Esas solo son ideas, pero si ustedes tienen una idea innovadora, diferente, lo pueden hacer. Yo solo lo estoy compartiendo. Miss. Solo lo estoy compartiendo para darles ideas, ¿oyeron? ¿Vale? Miss, eso quiere decir que es la forma que nosotros queramos lo que vamos a hacer. Exacto. Miss, pero solo tenemos que hacer un dibujo de una cosa de... ¿Cómo? De reciclaje, solo de uno. Sí, solo un dibujo. Sí, que se va a llamar mi obra de arte y ustedes van a decidir qué nombre llevar, qué nombre colocar, ¿oyeron? Y ese lo estamos integrando con valores y lengua maya, ¿oyeron? Ahorita les voy a compartir el otro video, esperemos que cargue un momento y... Vamos a hacer algo. Permítanme un momento. Permítanme. Sí, un momento, espérenme. Voy a ver si lo puedo colocar de otra manera diferente. ¿Sí? Solo denme un poquito de tiempo para que cargue y yo se los pueda presentar. ¿Vieron que el de sellos de rollos de papel higiénico? Ese estaba muy bonito, a mí me gustó. Y también. Y también me gustó. Y lo voy a hacer que funcione. Ah, ahorita voy a ver yo si me carga el siguiente video. Permítanme. Para podérselos presentar. Porque así lo ven de una vez, pero este link siempre les aparece en el proyecto, ¿oyeron? Ahí está en el proyecto. Ok. Ahí está. Vamos a ver, pues. Ya la logré abrir, ahora se los voy a compartir. Ah, bien, ya apareció. Qué bueno. ¿Ya lo ven? Ahora sí. Ya lo vi. ¿Sí? ¿Quién no lo ve? Nadie. ¿Nadie lo ve? Yo lo vi. Ah, sí lo ve. Yo lo miro. Apaguemos micrófonos para que la información llegue bien. Entonces, ahorita sí se los comparto. ¿Sí? Bienvenidos a Disfruta Creando. Hoy les traigo la realización de este paisaje hecho sobre una base totalmente nueva para mí. Se trata de cáscaras de huevo pegadas sobre una superficie y que terminan dando el aspecto como si fuera de un craquelado o de un mosaico. Les cuento que me inspiré en el trabajo que se realizó en el canal Arte en Casa, un trabajo que están viendo en este momento ustedes en la pantalla. Si lo quieren ver completo, les voy a dejar el link debajo de este video. Para hacer este paisaje, trabajé sobre un bastidor plano de 18x24 porque era lo que yo tenía, pero por supuesto pueden utilizar cualquier tabla o cualquier fibrofácil. Lo importante es que sea un material rígido. Le van a aplicar una mano de pintura acrílica blanca o si tienen látex blanco lo pueden usar también. Antes de utilizar las cáscaras de huevo, esas cáscaras que vamos juntando,
tenemos que quitarle una membrana interna, que es como si fuera una telita, que está adherida a la cáscara. Para eso basta con poner en remojo, en agua tibia, en agua caliente, unos minutos, la cáscara, no importa que se les haya secado mucho o que la hayan tenido mucho tiempo guardada. La telita esta se va a desprender igual. Después, esto es necesario porque si no, cuando querramos separar los pequeños trocitos de cáscara, no vamos a poder. Para pegarlas a mi tela, utilicé cola vinílica de uso escolar. Yo les voy a mostrar cómo hice el trabajo, cómo pegué yo las cáscaras, pero en el video que les recomendé al principio lo realizan de otra manera. Mírenlo y ustedes después pueden ver de qué manera les resulta más cómodo. Parto primero las cáscaras en pequeños trozos y después coloco el pegamento con un pincel en forma abundante, teniendo en cuenta que el pegamento tenga una cierta consistencia. Y después voy a utilizar un palito de brochet o cualquier palito de madera finito que tenga una punta, y en esa punta la mojo con un poco de pegamento y con eso adhiero un trocito de la cáscara y lo llevo así a pegar sobre mi tela y lo voy moviendo igual que si fuera un mosaico. Van a ver que también empleé cáscaras de huevo de color, que también las distribuí en distintos lugares sobre la superficie, pero coloqué más sobre el final porque al principio yo tenía otra idea de paisaje, otra idea de dibujo que iba a realizar, y como después lo cambié, no utilicé estas cáscaras de color. Una vez que tengo todo seco, la superficie que me queda es una superficie irregular porque las cáscaras aún en trozos pequeños tienen una curvatura. Para aplanarlas utilicé un palo de amasar que lo fui pasando por todas las cáscaras, presionando cada vez, y el resultado fue que quedó una superficie mucho más lisa. Luego le di dos manos de pintura acrílica blanca donde tapé también las cáscaras de color que había colocado en un principio. Me decidí por fin hacer este dibujo, que es un paisaje que tiene muchísimo color. Cuando hice el dibujo lo pinté sobre el papel para tener una guía de color. Yo se los voy a dejar así tal cual en mi blog, donde el link lo van a encontrar también debajo del video por si lo quieren utilizar para hacer su trabajo. Lo traspaso a toda la zona de las cáscaras con un papel carbónico, pero solo las líneas principales de guía, porque dibujar sobre estas cáscaras que todavía siguen siendo irregulares es bastante complicado. Para pintar empleo acrílicos de muchísimos colores, y si bien es una guía los tonos que le di al dibujo, después al final termino eligiendo los tonos de pinturas acrílicas que más tengo. Es importante que los colores estén un poco aguados cuando los vamos a aplicar, como si fuera una acuarela, porque la idea del mosaico es que el color se deposite entre las uniones y así se muestra bien la separación entre las cáscaras. A medida que aplicamos el color, como nuestra base tenía dos manos de pintura acrílica, va a repeler un poco esta pintura aguada y nos va a dar zonas más claras y zonas más oscuras. Luego de darles la base del color, pueden dejar secar y arriba de este empiezan a aplicar luces y sombras, o pueden volver a modificar el color. Los invito a jugarse con los tonos. Las personas que viven en estas zonas usan muchísimo color, principalmente colores brillantes, los que más resaltan para sus ropas, para sus fiestas y también para los adornos que aplican directamente a sus animales. Este paisaje podría corresponder al noroeste de Argentina, pero también se asemeja mucho a Bolivia y a Perú. Son lugares de montañas muy coloridas que tienen una gran cantidad de minerales, y eso es lo que les termina dando todos estos colores. Y uno puede, por ejemplo, transitar por ahí y a medida que se avanza, el paisaje y los colores van cambiando constantemente. Y además el sol, tanto al amanecer como al atardecer, va modificando aún más todos estos tonos. Y podemos quedarnos ahí observando este maravilloso paisaje, igual que las dos niñas del dibujo, disfrutando de tanta belleza y tanta paz.
cómo ella ahora utilizó me gustó la... más ese. ¿Ya vieron las cáscaras de huevos cómo las utilizó ella? Qué bonito, ¿verdad? Sí, es que bonito. Bueno, entonces esas solo son ideas que yo les estoy compartiendo. Si quieren utilizar, está bien, pero si quieren buscar otras, también lo pueden hacer. Como les repito, el proyecto ya lo subí a la plataforma, ¿oyeron? Y ahí van los dos links, así como el que está acá, que yo les compartí, es el mismo, ¿oyeron? Es este, miren. Y este es, aquí donde dice link, están los dos, miren, que yo les acabo de presentar a ustedes. Tomen en cuenta que todos los materiales que vayan a utilizar para su proyecto son de reciclaje, ¿oyeron? Mil, ¿sabe que yo no voy a usar así las cáscaras de huevo? Ajá, ya es creatividad de ustedes. Recuerden aplicar una idea innovadora, que fue uno de los temas. Yo voy a hacer un dibujo sobre las cáscaras de huevo, pero no va a ser el mismo dibujo. Muy bien, ¿sí? Entonces, solamente, mis amores, era la información del proyecto. Ya está en la plataforma, en la tarde yo se la envío a sus papis a sus correos, ¿oyeron? Si mis quieren, amigas, pueden... que yo sé hacer unos búhos con papel higiénico. De verdad. Va y nos muestras tu trabajo. ¿Oyes? Bueno. Pueden tomar fotografías de todo el proceso de su proyecto para subirlo a la plataforma o enviarlo a mi correo. ¿Oyeron? Entonces, a mí mejor que me tomen el video, mis amigas. Bueno. Y miren, ya nos pasamos de tiempo porque a las 10:25 tenían momentos con Dios y ya son las 10:28. Entonces ahí se queda. Entonces yo me retiro, mi madre. ¿Oyeron, mis amores? Los veo mañana. Se cuidan. Adiós, mi. Adiós.